El PP se presenta en la Junta Electoral para anular 576 papeletas de Vox que estaban debidamente aprobadas por la misma Junta. Vox lo ha impedido. Muy bienvenidos a una nueva Noticia Flash 2.0 y 5 de junio de 2023. Yo soy Luis J. Martín y esto es Libres 2.0. En Torrejón de Ardoz ha sucedido algo curioso. Vox denuncia en redes que el Partido Popular ha intentado anular las papeletas de la formación verde, concretamente más de medio millar de ellas, 576, alegando que no llevaban la fecha. Además, denuncian que esta maniobra se produjo también el día de las votaciones. Tal como podemos ver en su Twitter, Vox Torrejón de Ardoz, ayer estuvimos en la Junta Electoral Central en el escrutinio de votos durante más de 4 horas. El motivo fueron los 576 votos que el PP impugnó a Vox, a instancias del secretario del ayuntamiento, que fue por los colegios diciendo a los interventores del PP que impugnasen todas las papeletas que no llevasen fecha. Quisieron invalidar el voto de 576 vecinos que nos habían dado su confianza. Hubo presidentes de mesas que los dieron por válidos, pues como bien argumentamos en su momento, debido a un error de imprenta, esas papeletas no llevaban el año, pero estaban validadas por la Junta Electoral. Ayer recuperamos los 576 votos por respeto a nuestros votantes y porque sabíamos que llevábamos la razón. El total de votos aparecerá en breve, publicado por el Ministerio del Interior. Aún no sumando para un concejal, era nuestra obligación hacerlo. Que esto sirva para que se sepa que no nos van a silenciar por muchas piedras que nos pongan en el camino. No entendemos cómo con una mayoría absoluta que iban a tener, fuimos el único municipio cuyas papeletas fueron impugnadas por el PP. O sí, nosotros sí cumplimos. Tatiana Álvarez, coordinadora. Tatiana Álvarez es una persona muy inteligente. Aprovecha el relato de los hechos para alertar de lo que sucede con el PP, animando a comprobar al resto si se trata de una directriz. Infiero por sus palabras. La verdad es que después de ver el relato de Tatiana e investigar un poco, no dejaban de darme vueltas las cifras y me puse a investigar. Como ustedes saben, el reparto de cargos se realiza por la ley DOND. Así que dispuse los resultados, partidos y votos y me di cuenta de algo. Si Vox suma esos 576 votos, no suceden cambios, pero casi, dado que Podemos y UOV se acerca al 5% necesario para conseguir concejal y por votos le correspondería. Sin embargo, me inclino más por pensar que la labor hormiga que referencia Vox en su Twitter de ir de mesa en mesa invalidando votos pudo tener más efecto de lo que se cree en la formación verde. Y quizás ante el nerviosismo de que les pudiesen recuperar en el recuento, los azules fueron a por todas. Estamos hablando de Torrejón de Ardoz, que si ustedes me lo permiten, pues nada, tiene que ver con un rural relato de Miguel Delibes y la España profunda. Es que estamos hablando de Madrid. Así que me inclino a pensar que los populares, que son perros viejos y saben lo que hacen, pero obviamente no lo cuentan, pues algo les motivó a eso. A falta de más datos, lo que sí les puedo dejar claro es que el espíritu profundamente antidemocrático ha quedado patente. La falta de respeto de los populares para con los votantes de Vox da verdadera náusea. Y ver a los boxeros defender la atalaya contra las tropelías de estos amamandurriados de la política, pues permítanmelo, me resulta hasta épico. Les recuerdo que esto es Libres 2.0. En Libres contamos la verdad, esa que está proscrita y cotejada, esa que quieren saber ustedes. En el email que ven en pantalla pueden hacernos llegar su noticia si son fuente de primera mano y lo pueden demostrar. Obviamente guardamos confidencialidad. Antes la muerte que la fuente. Gracias por vernos.